Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal, tía Carmen? ¿Cómo estás? Yo estoy muy emocionada, tía Raiza, de este día. Se te nota que estás muy emocionada. ¿Y ustedes, niños, lo estarán también desde sus hogares? Claro que sí. Yo sé que los papás también están ahí sentaditos esperando este proceso. Y ellos están preparados con sus materiales porque vamos a iniciar con esta gran aventura. ¿Qué les parece? ¿Están listos? Sí, pues vamos a iniciar. Vamos. El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparar las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparar las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos a hacer prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya. Así es, mis queridos niños y niñas. Hoy vamos a continuar aprendiendo muchas cosas importantes, como las fechas importantes que se celebran en nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando el calendario nuevamente, identificando cuáles fechas son importantes y por qué se celebran en nuestro país. Pero también vamos a aprender acerca de las figuras geométricas que aparecen en nuestra bandera dominicana. Sí, vamos a continuar aprendiendo palabras que comiencen iguales, porque aprender cada día es muy divertido. Mejor.
saber. Siempre mascarilla te debes poner. Si nos protegemos, el virus se va. Y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta. Que se vaya lejos y que jamás vuelva. Calendario. Si lo guardaron, búsquenlo de nuevo. ¿Qué fue, tía Carmen? ¿Te asustaste? No, pero ¿qué? Busquen su calendario. Ellos lo tienen ahí, tía Raiza. Sí, es cierto. Pero si lo guardaron, no hay problema. Vaya y búsquelo de un prontito porque continuamos aprendiendo sobre el calendario. Muy bien. Seguimos conectados aquí con el calendario, aprendiendo los meses, los días, las semanas y las fechas festivas. Tienes razón, tía Carmen. Ahorita estábamos mencionando en algunos meses que se celebran fechas especiales y muy importante. Por ejemplo, en enero, ¿qué tal si revisamos otra vez el calendario y vamos a marcar, para que no se nos olvide, las fechas importantes que se celebra aquí en República Dominicana? Sí, vamos a marcar algunas fechas para que no se nos olvide. Por ejemplo, tía Carmen, hay una fecha que le encanta mucho a los niños. ¡Ah! ¿Cuál será? Mira, le voy a dar una pista. Son tres personajes. Tres personajes. Uno se llama Melchor. ¿Quiénes serán? Baltasar. ¿Y cuál es el otro, tía Carmen? Ay, Melchor, Gaspar y Baltasar. Exacto. ¡Wow! ¿Saben quiénes son o quiénes eran? Exactamente, los Reyes Magos. Ah, le gusta, ¿verdad? Sí, porque es que le traen reyes, así es. Entonces, vamos a marcar qué día se celebra el Día de Reyes. En el calendario, ¿qué día se celebra el Día de Reyes, tía? Así es, vamos a ver. Entonces, el Día de los Reyes Magos se celebra el día 6. Sí. ¿Vamos a contar, tía Carmen? Muy bien, tía. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo voy a marcar con una X. Una X. Pero también usted puede hacer un dibujito para que sepa. Como una corona. Como símbolo o de un que regalito. Como no. Es símbolo de que son Reyes Magos. Voy a dibujar mejor un regalito para recordar. ¿Te gustó? Sí. Un regalo como símbolo de que es Día de los Reyes. Día de regalar juguetes. Así y divertirnos. Tía Carmen, mira, ya yo sé que ese regalito significa que es el Día de los Reyes Magos. Sí, así es. Día de los Reyes Magos. Día de regalos. Día de juguetes. Pero también, tía Carmen, en enero celebramos otra fecha muy, muy, muy importante. ¡Fiesta! Sí, y en las escuelas rinden tributo porque cumple natalicio, cumpleaños, uno de nuestro padre de la patria. Y ustedes lo recuerdan porque lo habéis mencionado. Así es, Juan Pablo Duarte. Celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte, que es el... ¿Qué día? 26 de enero. Vamos a contar, a ver, ¿cuál es el número 26? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, aquí es. Y el 26 llegó ya. Entonces, tía Carmen,
Mira lo que yo voy a hacer. Déjame ponerlo aquí. Vamos a ver qué tía va a hacer. Yo voy a recordar los héroes con un símbolo muy importante. Para que no se me olvide que ese es un mes patriótico, voy a dibujar la bandera. La voy a hacer pequeñita aquí. Entonces, tía, en el mes del natalicio Juan Pablo Duarte y Díez, tú vas a hacer una bandera. Voy a dibujar una bandera para recordar que este es un mes patriótico. Como recuerdo de que ese día él nació. Exactamente. Muy bien, tía. Entonces, vamos a ver en febrero qué otras celebraciones hay. Vamos a ver. Recuerden, niños, que cada mes tiene su fecha de celebración, días festivos. Nosotras solo estamos marcando algunos, pero conversa con el adulto que esté en casa para que veas todos los días festivos que tiene el calendario. ¿Te gustaría, tía Carmen, marcar en febrero? Interesante, voy a marcar en febrero. ¿Qué me tocará marcar en febrero? En febrero, tía Carmen, hay muchas actividades, muchas celebraciones. Ah, el día 7 de tu cumpleaños. Mi cumpleaños, claro está. Lo marcamos con una X, pero usted puede hacer un pastel, hacer un globo, un dibujo, colorear ese cuadro, colorearlo para resaltarlo de los demás días. Hay también una fecha muy bonita. Muy importante. Muy, muy importante. Y hay otra muy bonita también, que es el Día de la Amistad, donde hacemos regalitos, obsequios, le escribimos cartita a nuestros compañeros y le decimos cuánto lo queremos. Claro está, no hay que esperar el Día de la Amistad para expresarle a un compañero que lo queremos mucho. Y aunque estamos ahora en temporada de COVID, recordar el distanciamiento y el cuidado desde casa, podemos hacerle un gesto de cariño a ese amiguito, a ese familiar. No importa que estemos en temporada de COVID, lo importante es que el afecto se dé. Exacto, tía Carmen. Entonces, pueden, con papi o mami, mandarle un mensajito por el teléfono y decirle, amiguito, te quiero mucho, te extraño, ¿cómo está? Y tía, ¿qué día es que yo voy a hacer todo eso? Ah, el 14 de febrero. Vamos a ver qué día es el 14. Vamos a contar. Tía, ¿me ayudas a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sigue tía. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Y como es el 14 de febrero, tía, y tú me dices que lo marque, ¿qué tal si lo marco con un corazón? Sí. Como símbolo de amor. Me parece muy bien. Voy a ver, déjame ver, tía, cómo marco este corazón. Ese día también, bueno, algunas personas se visten de rojo como símbolo de cariño, de amor, de amistad. Muy bien, tía. Ahí está mi corazón. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, el dibujo que ustedes quieran. Pero también, tía Carmen, hay otra fecha muy, 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 pero muy importante que ya marcamos, pero sería bueno repasarlo otra vez, a ver si ustedes se la aprendieron. ¿Cuál será esa fecha? Y lo hemos trabajado mucho. Vamos a ver, ¿cuándo se celebra el Día de nuestra Independencia Nacional? Sí, tía, el Día de nuestra Independencia Nacional se celebra el 27 de febrero, pero ahora, hablando de independencia, ¿qué tú crees si marcamos también la fecha de otro natalicio, de otro héroe nacional? ¿Otro héroe nacional? Sí. Y que está próximo al 27 de febrero. Y está próximo al 27 de febrero. Sí. Ustedes pueden preguntarle a un adulto qué otro héroe nacional cumple natalicio en febrero. ¿Quién será? ¿Quién será? Les voy a recordar, voy a soltar el calendario para recordar que en clases anteriores le vamos a dar una pista. Sí, como pista dijimos ¡oh! ¿Quién será? ¿Quién será? Ya otra saben, pista, ya saben. Otra pista. Tiró el primer trabucazo. En un lugar muy importante. En la Puerta de la Misericordia. Así es, muy bien. Matías Ramón Mella. Celebramos el natalicio de Matías Ramón Mella el 25 de febrero. Tía, ¿me ayudas a contar para llegar a 25? Sí, pero también quiero que los niños nos ayuden a contar. ¿Preparado? ¿Están preparados? ¿Listos? Iniciemos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Aquí vamos a colocar, tía decía que ella estaba marcando esos días con una bandera, con el uno de nuestros símbolos. Entonces, tía, ¿hago la X y también hago la bandera? Sí. Eso es para recordar también que esa es una fecha patriótica. Entonces, vamos a formar nuestra bandera y marcar con una X ese día tan especial. Muy bien, vamos a continuar con los demás meses. Sí, tía, tú decías que el 27 de febrero teníamos algo que habíamos dicho. Sí, ahora recuerdo. Nosotros estábamos recitando una poesía. ¿Ustedes recuerdan cómo era? Era de un símbolo de nuestra patria. Una poesía y lo habíamos dado. Y es tricolor. Exactamente, la bandera nacional. ¿Ustedes recuerdan la poesía? ¡Sí! Vamos a ver. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Qué linda te ves ondear! Tía, pero la poesía que estuvimos trabajando en clases anteriores, ¿qué tú dices? Sí. Ah, niños y niñas, ¿están listos para enseñarse, recordársela a la tía? ¿O sí, ustedes la recuerdan bien? Carmen, que decía, tía. Es que yo me sé otra poesía también. Quería mostrársela a los niños. Okay. Te la voy a decir porque me encanta. Qué linda te ves ondear, oh bandera tricolor, símbolo de patria, te llevo en el corazón. Tú eres el recuerdo del inicio de la libertad. De tres colores me acuerdo cuando te veo ondear. El azul, lo alto, el cielo. El rojo, sangre derramada. El blanco es el resultado de la paz y la libertad. Me encanta esa. Qué linda, tía. Es igual de bella como la que ensayamos en clases anteriores, la que decía, qué linda en el tope estás, dominicana bandera. Quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más. ¿Esa también te gustaba, tía? Sí. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. Mira, mira, mira. ¿Quién te ay, viera, qué emoción. Quien te viera, más arriba, mucho más. Los niños ya se la saben. Ellos se la aprendieron, tía. Sí. Entonces, tía Carmen, vamos a continuar. ¿Qué otras celebraciones hay? Vamos a ver. Nosotros mencionábamos una muy especial, tía Carmen. Y es en mayo, tía Carmen. Porque celebramos un día muy lindo. Ay. Un día para hacer homenaje a ese gran ser humano. Sí, a mami, a mami, a la tía, a la abuela, a la madrina. Muy bien, tía, ese es el mes de mayo. El mes de las madres. Lo podemos buscar en el calendario, tía Carmen, para marcar la fecha. Vamos a buscar, entonces pasamos febrero, miren aquí, febrero. Seguimos pasando otro mes para buscar a mayo, marzo, abril y llegamos a mayo. Entonces vamos a contar hasta llegar al número 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Tía, espérate, espérate. ¿Y por qué tú vas a marcar el 30? Porque es el Día de las Madres y se celebra el último domingo del mes. Entonces, observa el calendario, tía. Llega hasta 31. ¡Oh!
Lo voy a marcar el 30, pero se celebra el 31 porque se celebra siempre el último domingo del mes. ¿Y por qué vas a marcar el 30, tía? Bueno, porque en la fecha dice que es el 30, pero se mueve para el 31. Tía. Entonces, yo lo voy a marcar aquí. Muy bien, tía. Gracias por marcar ese día tan especial. Y, tía, ¿y hay más fechas? Sí, hay más fechas. Tenemos el Día del Padre. También tenemos algo muy importante, tía Carmen, que se celebra en diciembre, que es la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, que es el 25 de diciembre. También celebramos el 31, la espera del Año Nuevo. Y el 16 de agosto también, tía Carmen. Sí, nuestro calendario tiene muchas fiestas festivas, muchas fechas festivas, donde tú puedes celebrar con papi y mami esas fechas, pero también puedes marcarla. Te invitamos a que la marque así como nosotros para que la tenga pendiente. También tenemos, tía Carmen, el 6 de noviembre, que se celebra algo muy importante también. Tenemos muchas, muchas fechas. Lo importante es que las repases, que cheques con papi y mami, para que la conozca y en especial marca la fecha de tu cumpleaños. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulai, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, y ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. Guineito, galletitas, ¡ay, un morito de guandules! Pero a mí, al Firulai, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi meriendita. Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Ay, pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachús. Todos a merendar. Qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar. Acuérdense. Se lo dice Firulai. Mis niños, volvemos en un momentito.
Estamos de regreso para continuar con este proceso de aprendizaje. Dios parece decir, oh bandera, la sublime expresión de tu azul. Patria, el ojo de mi vida llama, libertad, dice el blanco en la cruz. Mientras haya una escuela que cante su grandeza, bandera de amor, flotarás con el alma de Duarte, vivirás con el alma de Dios. ¡Qué lindo! ¡Hola, amiguitos! Estábamos cantando el himno a la bandera. ¡Qué hermosa nuestra bandera! ¿Verdad que sí, amiguitos y amiguitas de allá en la casa? Sí, nuestro país es un lugar precioso y bonito y súper chulísimo y tiene una bandera súper chulísima también. Hermosa nuestra bandera. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Hermosa nuestra bandera y hay que respetar todos los símbolos patrios. ¿Verdad que sí, Lua? Sí, y conocer todo lo de nuestra bandera. Por ejemplo, ¿ustedes han visto qué colores tan bonitos tiene? Azul, rojo, y blanco. Sí, y cada color tiene un significado. Por ejemplo, el azul, ¿qué significa, Nico? El cielo. El cielo y que papá Dios cuida a todos los de esta nación. Así mismo, Lua. Y el rojo. La sangre derramada por nuestros patriotas. Sí, por los que pelearon por nuestra independencia. Así mismo, Lua. Y el blanco significa, que no saben. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué significa? Significa la unión de todos los dominicanos. Muy bien, qué hermoso. Y ese escudo tan lindo con la Biblia también. Miren ahí la bandera detrás. Mírenla. Qué bonita. Mírenla, con qué su linda. Escudo en el centro. Muy bien, Lua. Pues ya saben, amiguitos y amiguitas, a respetar nuestros símbolos patrios. Y a cuidar nuestra República Dominicana mucho y a respetar a todos los dominicanos porque esa es una forma de respetar este país. Muy bien, habló la presidenta. Sí, ¡qué linda! La presidenta del 2032. Eso, Lua, presidenta, qué linda. Te voy a poner bici a ti. Sí, gracias, Lua. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. Quien te viera, quien te viera. Más arriba, mucho más. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Chao. Tía Raisa, ¿te recuerdas cuando ensayamos la poesía de la bandera? Qué linda, ¿eh? Sí, me encanta esa poesía. ¿Tú crees que los niños se la hayan aprendido? Sí, yo sé que sí, porque ellos están muy atentos, sentados ahí. No me convence. ¿Será que...? ¿Por qué? ¿Practicamos otra vez? Pues practiquemos. Entonces, a la cuenta de tres, vamos a decirla bien fuerte y con mucho ánimo, porque ya ustedes se desayunaron, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan la poesía? Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. ¿Ya sí la recuerda? Esa es la que vamos a ensayar. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. Quien te viera, quien te viera. Más arriba, mucho más. Ay, qué hermosa, ¿eh? Pero hablando de bandera, tía Carmen, tú te has puesto a pensar, ¿cómo es la bandera? ¿Qué forma tiene? ¿Cuáles son sus colores? Sí, realmente he observado la bandera y la forma que tiene, cómo es. Tía, ¿pero la bandera tiene formas geométricas? Sí, me llegó a la mente porque estábamos el otro día trabajando con figuras geométricas y yo vi la bandera y dije, pero wow, mira, tiene forma de una de las figuras que estuvimos trabajando, pero entonces, tengo una gran confusión y quiero que ustedes me ayuden en casa a ver si soy yo que estoy confundida o será la tía Carmen que está confundida. ¿Y qué figura tiene? Yo se la voy a mostrar, vamos a ver. Niños y niñas, ¿qué figura tiene? Aquí yo tengo la bandera dominicana, la bandera nacional y tiene una figura.
tiene una figura geométrica ahí, tía Carmen. Yo creo que es un triángulo. ¿Un círculo? ¿No, ¿no es tía un triángulo, Carmen? Tía? Claro que sí. Vamos a ver. Un triángulo tiene tres lados y esta tiene tres. Tiene tres lados. Vamos a contar. Vamos a contar, a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Habíamos mencionado, tía, que el triángulo tiene tres lados. Ajá. Tú contaste y ese tiene cuatro lados. Ah, ya sé. Es un cuadrado. Hay que ayudar a la tía. ¿Me ayudan? Comenta con papi y mami o el adulto que esté en casa qué figura geométrica observas en la bandera. Ya le preguntaste. Ya sabe cuál es. Así es. ¿Cuál? Ah, es un rectángulo. Muy bien. ¿Cuántos rectángulos tendrá la bandera? ¿Qué tal si la contamos? ¿Me ayudan? Sí. Vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Pero tía, también... ¿Y qué color tiene? Eso iba a preguntar. Que también la bandera tiene varios colores. Se dice que es tricolor. Porque tiene... ¿Cuántos colores será que tiene? Vamos ¿por qué? A ver. ¿Por qué? Vamos a ver. Tricolor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a contar los colores y después lo vamos a decir. Sí. Ok. Vamos a ver. Tiene uno, dos y tres. Ah, es que tiene tres colores, por eso se le llama bandera tricolor. ¿Y saben ustedes qué color es este? ¿Cuál? Muy bien, el color azul. ¿Y qué color será este? ¿Cuál? El rojo. Excelente. ¿Y este? Blanco. Muy bien. Entonces, tía Carmen. En repaso. Vamos a ver. ¿Qué colores son? ¿Cuántos son? Vamos a ver. La bandera tiene tres colores. Azul, rojo y blanco. ¿Otra vez, tía? Azul, rojo y blanco. Tiene tres colores. Por eso se llama tricolor. Pero también tiene cuatro rectángulos. Uno, dos, tres y cuatro. Y tiene muy bien. Dos rectángulos azules en cada esquina y dos rectángulos rojos en cada esquina. ¿Y a ustedes? ¿Le gusta la bandera? ¿Y a ti, tía Carmen? ¿Qué es lo que más te gusta de la bandera? Ay, ay, ay. Niños y niñas, ¿qué es lo que a ustedes más les gusta de la bandera? Porque a mí lo que más me gusta es que nuestra bandera tiene, muéstrale, tía, por favor, tiene en el centro el escudo. Sí. Y en el escudo tiene la Biblia, la única bandera a nivel mundial que tiene una Biblia en el centro. Y tiene dentro, tía Carmen, un versículo muy bonito. Que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy lindo. Pero también ustedes van a dibujar ahora su propia bandera. Con ayuda de papi, mami o el adulto que esté en casa para que se integre toda la familia. Tienes razón, tía Carmen. Yo te vi ahorita dibujando algo. Sí, yo estaba dibujando mi bandera y ahora le voy a colocar mi nombre como puedan. Ustedes pueden también hacerlo, como les salga su nombre. Así es. Recuerden que la bandera es tricolor. Dos azules en ambas esquinas y dos rojos en ambas esquinas. Pues no olviden guardarlo en su caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra. Yo escribiré mi nombre, tía. Los niños y niñas en casa lo harán como ellos puedan. Ellos deben identificar cada dibujito que hagan. Así, bien bonito lo hacen con ayuda de mami y papi como puedan. Así que ya ustedes saben, cada día aprendemos algo nuevo. Bandera. Quisque llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invito glorioso pendón. Es más largo, qué lindo es. Sí, muy me gusta, bonito me gusta. Nuestro himno. Es el himno nacional. Muy
muy, muy bello. Bello. Mira, mira lo que pusieron acá, mira qué cosa más linda. Sí. La bandera. ¿Una bandera? Una, no, pero no una bandera cualquiera. La bandera de República Dominicana. La de nosotros. La que nos identifica mundialmente. Eso, ve acá. Pero mira. Sí. ¿Tú no sabes algo? Dicho. Sí. Hay que saludar a los niños. Ay, eso te iba a decir. Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mira, mira. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien, amiguitos y amiguitas, niños y niñas! ¿Cómo están? Todos ellos están bien en sus sí, casas. Sí, sí. Yo tengo una curiosidad. ¿Cuál curiosidad tienes? Cantamos el himno nacional. Sí. Tenemos una bandera ahí hermosa de diferentes colores, ¿verdad? Exactamente. Ah, por eso es que le dicen la bandera tricolor. Sí, porque tiene los colores azul, rojo y blanco. Y lo del medio, escudo. El escudo nacional. El entonces, escudo eso, nacional. Eso, el himno, la bandera y el escudo, eso ¿cómo es que se llama? Se llama símbolos patrios. Patrio, pero sí. Patria es una vecina mía. Ahí va con patria. Sí, patria es una vecina mía. ¿Cómo que una vecina? Pero es que nadie está hablando de patria, la vecina tuya. Estamos hablando de símbolos patrios. Okay, estamos hablando de símbolos y símbolos. De la patria, no de exactamente. Patria. Exactamente. Ah, la patria. Pero la patria es grande. Muy grande. La patria es grande. Muy grande. Hay que salvar la patria. Así mismo la salvaron. El 27 de febrero. ¿Ese es el cumpleaños de la patria? Exactamente. 27 de febrero. Ay, sí. De 1844. 44. Ay, pero te sabe la fecha. Ay, sí, qué lindo. Twist. Yo me lo sé, que me lo han dicho mucho las tías. Así mismo. Y mira. Bueno, y nuestro país es hermoso. Muy lindo, está lleno grande, de playas, grande. Montañas. Ríos, montañas. Ríos. Somos ricos en esas cosas. Ay, sí, es y bello. Y muchas cosas más. La playa más linda campos, del mundo. Los campos sí. Están verdes. Y están verdes. Llenos de frutas. Sí, también están secos algunos. Sí, algunos sí. Según la estación. Depende, exacto. Uh-huh. Lleno de arroz. Ay, sí, el arroz, muchos. La yuca. Muchos conucos. Sí, los conucos donde siembran. Y hay muchos monumentos aquí. Ay, está sí. El monumento de Santiago, ¿sí? La Basílica de Higüey. Montesino, el obelisco. El obelisco, la Puerta del Conde. Ay, sí, la de la Misericordia. La Misericordia, el Alcázar del Colón. El teleférico de Puerto Plata. Son muchos. El teleférico de Puerto Plata está pintado con los colores de la bandera, ¿tú ay, sabías? Sí, es verdad. Yo he ido. A mí me gusta. Yo me monté. Por allá, por la Loma Isabela. Ay, sí, mucho, muy bonito. Cuando tú subes allá arriba, que hay neblina. Ay, sí, un frito más bueno. Ay, me gusta sí. Mi país, la lo República amo. La República Dominicana es muy bonita. Ping. Dime. A mí se me olvidó, ¿cómo es que se llama? No es palo, pero es el palo. El palo, el tubo donde ponen la bandera. ¡Ah! El asa. ¡Hasta la... mañana! ¡Hasta mañana, amiguitos! Es que ponen el hasta. El hasta con H es hasta mañana. Y el hasta de la bandera es sin H, ¿verdad? Exactamente. Bien. Exactamente, muy bien. ¡Amen su patria! ¡Amenla! Que también ámenla. Le dicen, además de República Dominicana, Quisqueya la Bella. Quisqueya. Por eso quisqueyanos valientes alcemos. Así mismo. Ay, tú, esa canción es linda, esa que tú la cantas. Tú estás muy empapado del tema, es que me gusta mi país, lo amo. Así ¡Quisqueya! Bien. La bella, la tierra de mis amores. Pero vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Vamos a despedir porque tú no cantas muy bien. No, ni tú tampoco. Y yo no me sé la letra. No, ni canta bien tampoco. ¿Cómo que yo no canto bien? No, tú no cantas bien. Yo entonces canto dice, bien. Yo me sé la letra y tú no sabes la letra, entonces yo canto bien y tú cantas mal. ¿Y cómo es que cantamos? No, vamos a hacer un coro. Bueno, está bien, niño. Bueno. Lo importante es que sabemos ya un poco más de nuestro país. Exactamente. Amiguitos. Amiguitas. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. ¡Bye! ¡Adiós! Me voy a bajar. ¡Qué bonita patria tengo! Casi, regresamos para continuar.
porque ustedes son importantes, ya estamos de vuelta. Mi consejo del día de su directora Elvira. Nuestro país es hermoso y para que siga hermoso tenemos que cuidarlo y protegerlo. No lanzar basura a la calle, estudiar mucho, mucho, ser niños educados. Así siempre estará linda y llena de colores nuestra patria. Hasta la próxima. ¿Recuerdan la poesía que hemos estado practicando y queremos que ustedes se aprendan? Sí, tía Carmen, por eso trajimos la poesía nuevamente y después que la leamos le voy a explicar qué vamos a hacer con ella. ¿Están listos? Sí, porque ya ustedes se la saben. Claro, la hemos recitado tantas veces que ya eso ustedes se la saben. Yo sé que sí. ¿Me acompañan? ¿Están listos? ¿Están listas? A la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Qué linda, otra vez, qué linda en el tope estás, dominicana bandera. Quien te viera, más arriba, mucho más. Muy bien. Esa poesía queremos que ustedes se la aprendan, pero la clase que le tenemos preparados en este momento es que nos ayuden a buscar palabras que inicien con la misma letra. ¿Cómo así, tía Carmen? Por ejemplo, sacamos de la poesía estas palabras. Por ejemplo, que. ¿Qué? ¿La puedes ver, tía? ¿Sí? En el... Muy bien. Entonces, el otro ejemplo sería ¿quién? Déjame ver cómo lo organizo. Ok. Tienes razón, tía Carmen. Comienzan igual. Sí, esta inicia con Q y esta inicia con Q. Esta dice qué y esta dice quién. Y tú dices, tía Carmen, que esas palabras tú las sacaste de la poesía. Sí, las saqué de la poesía. ¿Qué tal si ustedes me ayudan a identificarla? Sí, fíjense bien en la primera palabra que dice qué. Vamos a recordar y a retomar otra vez la poesía. Iniciamos. ¿Qué? Ah, pero tía Carmen, pero está ahí mismo, mira. Le encontraste de una vez, tía. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero vamos ahora a buscar la palabra ¿quién? Sí, vamos a ver. ¿Quién? Qué linda en el tope estás, dominicana, bandera. ¿Quién? ¿Qué? Ah, pero está ahí, tía Carmen. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Tienes razón, esas palabras están en la poesía. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo esta palabra que dice mucho? ¿Lo ves, tía? Mucho, sí. Y la otra con la que la comparé, para ver si eran iguales, dice más. Más. Tienes razón, tía Carmen. Esta inicia con M y esta inicia con M. Entonces, la otra estaba aquí en la poesía. ¿Será que ustedes me pueden ayudar a buscarla? Sí, vamos a ver. La primera palabra dice mucho. Y vamos otra vez a decir la poesía hasta identificar la palabra. ¿Están listos y listas? Ok. 1, 2, 3. Qué linda en el tope estás, dominicana, bandera. Quien te viera más. Ay, ¿y cuál es esa? Me suena con que no es mucho. Pero se parece mucho a esta que dice más. Muy bien. Entonces, vamos a identificar la palabra mucho. Más arriba, mucho. Sí, muy bien. Mucho, mucho. Excelente. Entonces, después de haber visto el ejemplo, ¿están listos? Sí. Ahora vamos a hacer lo siguiente y es que aquí yo tengo unas palabras que también están en la poesía, tía Carmen. Sí, hay una palabra que me gusta mucho porque se lo decimos mucho a las personas, a las plantas, ¿qué está aquí? A los animales. ¿Qué y está también ahí? Lo dice la poesía, sí, la palabra linda. Qué linda está esa flor, qué linda está mi amiguito,
¡Qué linda está mi amiguita! ¡Qué linda tú estás, tía Carmen! ¡Qué linda está la bandera! Me encanta esa palabra. A mí también. Entonces, tía Carmen, vamos a hacer un juego muy divertido. Te cuento, mírala aquí, la palabra linda, que también la buscamos en la poesía. Vamos a buscar un objeto que inicie con la palabra linda, pero con la primera letra que es la L. Repitan conmigo, ¿qué letra es esta? La L. Van a buscar un objeto que inicie con la letra L. Tía, ¿y qué tiempo le vamos a dar a los niños para buscar ese objeto? ¿Qué tal si le damos, será 5 segundos? ¿Tú crees que es poco? ¿O le damos 10? ¿Están listos para contar? ¿Cuánto le vamos a dar, tía Cano? Vamos a darle 5. Porque es súper fácil, por ejemplo. Y es rápido. Yo también voy a buscar mi objeto. Vamos a ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Vamos ¡qué rápido! Yo no pude buscar, tía Carmen. Pero si tú no encontraste nada... Yo lo encontré, ahora me acuerdo. Sí, yo lo tengo aquí, tía Carmen. Yo busqué mi objeto, tú buscaste el tuyo. Sí. Le dijiste a papi, ¿qué es? O a mami, o a un adulto que esté allá en casa. Ah, yo encontré mi objeto también. Lápiz. Lápiz inicia con la letra L, tía Carmen. ¿Y ustedes? Lápiz. ¿Están listos? Sí. Ahora vamos a buscar otra palabra con otro objeto. Tía Raiza, escúchame, vamos a decirle a los niños que si no encuentran ningún objeto con la inicial que estamos pidiendo, que se quede ahí tranquilito, que no se preocupe, que luego lo busca con más calma. Así es. Vamos a identificar otra palabra que me gusta mucho y a ti te gusta mucho también y la estuvimos trabajando ahorita y es la palabra bandera. Me encanta esa palabra. Bandera. La palabra bandera inicia con la B. Vamos a buscar un objeto que inicie con la letra B. Es muy fácil, tía Carmen. Pueden pedir ayuda a un adulto que esté en casa. Entonces, vamos a contar 3 y rápidamente van a ir buscándolo y le damos 5 segundos. ¿Te parece? 5. Entonces, ¿listos? ¿Listas? 1, 2 y 3. 1, 2, rapidito. 3, 4 y 5. ¡Muy bien! ¿Qué buscaste? ¿Para qué se utiliza? Yo aquí también traje mi objeto, tía Carmen. Comenta con papi, mami o el adulto que esté en casa el objeto que tienes en la mano. ¿Para qué sirve? Yo encontré el mío también, tía Carmen. Una bola. Encontró tía Leia. Una bola, la bola, la palabra bola inicia con la letra B, igual que bandera. ¿Y tenemos más palabras? Sí, tenemos otra también. Otra bandera. Otra palabra. Es que me gusta mucho la bandera, tía Carmen. Vamos a ver, otra que me gusta mucho porque está en lo alto. La palabra tope. Qué linda en el tope. En el tope, allá en lo alto. Allá arriba. Sí. Esta sí está súper fácil. Hay muchas cosas en la casa que tienen esta, que inician con esta misma letra. Y es la letra T. La letra T. Con T. ¿Qué con cosas té. Inician con la letra T? Puede ser también un nombre de una persona, un hermanito que tenga. O puede ser algo que esté en la cocina, tía, como... Sí. ¿Le doy una pista? No. Vamos primero a esperar, porque ya ellos saben, tía Carmen. Vamos a contarle hasta 3 y ellos se van a ir rápidamente y le contamos 10 segundos. Sí. 1, 2, 3. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Muy bien! ¿Ya buscaste tu objeto? ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? Tía Carmen, yo creo que tú tienes uno que inicia con la letra T. ¿Yo? Sí, y lo utilizamos para tomar agua. Y está en mi mesa. Y está en tu lado. ¿Y es de color rosado? Sí. ¿Y tiene tapa negra? Sí. Ah, pues ya yo sé qué es. ¿Qué es? El termo. Muy bien. El termo inicia con la palabra T, pero yo también tengo otro, tía Carmen. A mí me encanta. ¿Y tú sabes qué, tía Carmen? Que lo preparamos con el sándwich del otro día. Me encanta. Mira, me lo saboreo así.
No, es un tomate. Muy bien, sí, el tomate me encanta. Y también inicia con la letra T. ¿Qué te parece si dibujas en una hoja en blanco dos objetos que inicien con cada una de estas palabras? O puede ser una, puede ser con la T, puede ser con la B o puede ser con la L. Puedes dibujarlo como te salga. Recuerda siempre identificarlo con tu nombre y ponerle fecha como te salga. Así es, ponerlo como tú puedas hacerlo, pero siempre colocándolo en la caja de evidencia para mostrárselo luego a la maestra. Aquí yo hice mi dibujo, yo lo había hecho previo, tía Carmen. Mira, aquí yo hice una tortuga que inicia con la letra T. Ahora, ¿qué yo voy a hacer, tía Carmen? Le voy a poner mi nombre y le voy a poner mi fecha, la fecha de hoy, y lo voy a guardar en la caja de evidencia. Recuerden que deben mostrárselo a su maestra de la escuela. Entonces, aquí le voy a poner mi nombre. Qué lindo te quedó tu tortuga, tía. Ay, sí. Ustedes también pueden hacer el dibujo que ustedes quieran, el elemento que ustedes quieran, el objeto que quieran. Lo importante es que siempre, siempre hagan la tarea. Tía Carmen, pero ¿y qué desorden es que hay aquí? Tranquila, tía Raiza. Niños y niñas, llegó el momento de recoger, de colocar cada uno de los materiales en su lugar, de ayudar a mami y a papi a mantener nuestra zona limpia. Recuerda también practicar todo lo aprendido y también guardar esos trabajitos, ¿tú sabes dónde? Ahí mismo, en la caja de evidencia. Y sobre todo, lavarte muy bien las manos después y antes de cada comida. Cha-ra-cha-chan, chin-cha-chan, cha-ran-cha-chan, chan-cha-chan, cha-ra-cha-chan, cha-ra-cha-chan. ¡Hola, niños! Aquí estoy con mi bandera. Hoy vamos a aprender cosas de la patria. Sí, la patria. Por ejemplo, para que todos ustedes lo sepan, yo soy un perrito dominicano. Bueno, mi papá era un perrito gallego, pero yo soy dominicano. Sí, y me encanta mi bandera. Me encantan todos los símbolos patrios. Todos los símbolos patrios. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Bueno, hay muchos símbolos patrios. Hoy a mí me pusieron aquí la bandera. Miren qué bandera más bonita tenemos. Una bandera que tiene rojo, azul y blanco. En el medio tiene un escudo muy lindo que representa muchas cosas. Pueden hablar con papi, con mami, y que ellos les expliquen todo lo que significa el escudo de la bandera. Otro símbolo de la patria es el himno. El himno yo me lo estoy aprendiendo aquí, en el colegio, en la escuela, con todos ustedes. Sí, lo cantamos todos los días antes de empezar la clase. Así, todos nosotros aprendemos a amar a nuestra patria, porque la patria es algo que se tiene dentro del corazón. Es algo muy profundo. Tenemos que quererla mucho, porque si tú amas a tu patria, amas a todos los dominicanos, a tu país, a su gente, sus paisajes, su música, todo. Todo. Amar a la patria significa amarlo todo. Es un amor puro, es un amor sincero, y hay que procurar siempre hacer las cosas bien, porque así tendremos una patria muy buena. Sí, bueno, espero que les haya gustado. Pueden buscar una bandera, seguro que en casa hay una bandera. Si no, le pueden decir a papi o a mami que busquen una para que siempre la pongan en una ventana, la pueden tener en la mascota y la pueden dibujar. Pueden buscar lápices y dibujar una bandera y así pues aprender bien cómo es, dónde va el color rojo, dónde va el color azul, dónde va el escudo, y aprendemos a amar a nuestra patria. Hoy aprendimos cositas de nuestra patria. La bandera, el himno todos los días nos lo vamos a estar aprendiendo y muchas cosas más. ¡Hasta mañana! Colita.
Colita, ¿dónde estás? Colita, Colita, ven. Colita. ¡Va! Gracias por haber estado ahí desde sus hogares. Ha sido un día fantástico. Lleno de energía, entusiasmo, alegría y aprendizaje. Recuerden siempre practicar todo lo aprendido. Hacer su tarea y portarse bien. Hasta pronto. ¡Nos divertimos! ¡Pero mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy llegó a su fin. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pon le gustó. ¡Mañana nos volvemos a ver! ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana